Empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido, bienvenida a este su programa número 678 de Tendencias. Hoy lunes 17 de abril del año 2023. Mi nombre es Ángel Mejía y estoy muy contento de poderle acompañar en este su programa donde le hemos puesto como título John Maxwell en Guatemala. Déjeme contarle un poquito del contexto. John Maxwell está arribando el día de hoy al país. El día de mañana va a recibir también unas condecoraciones por 10 años de trabajo en nuestro país, brindando patrocinios para enseñar en las escuelas públicas acerca de liderazgo, temas de principios. Y para nosotros puede ser algo que no tendrá mucho ruido mediático, sin embargo es una siembra preciosa con mucho dinero, con muchos recursos, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo que se ha hecho en nuestro país, y lo vamos a ver más adelante también en el fruto de nuestras nuevas generaciones.
También se han dado muchísimos programas acerca de liderazgo en instituciones públicas y privadas. Si usted quiere conocer más información acerca de qué se hace, le invito a conocer la página de guatemalaprospera.org. Pero en este primer segmento tendremos inicialmente el contenido de vidas significativas de la cápsula de Gracias a Dios es lunes. Vidas significativas. Tomando un concepto del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y tomando también el concepto de otro buen libro recomendado por José Kont, que me hizo ver la perspectiva del tiempo de una manera diferente, se llama 4000 semanas, tomé estos conceptos que le comparto en la cápsula de vidas significativas. Posteriormente, Yulisa Sánchez nos comparte en la cápsula de tendencias del mercado laboral, la cápsula número 58, la semana laboral de 4 días. Créame, es una tendencia. Créame, se ve en los países industrializados de primer mundo que acortar la semana ha tenido incrementos importantes de productividad. Escuche el contenido que nos preparó Yulisa Sánchez al respecto. Y después entraremos ya con el tema central con la compañía de Mauricio Álvarez, Luis Fernando Aguilar y también Yulisa Sánchez en cabina, hablando acerca de esta actividad que viene con John Maxwell en Guatemala, y mañana estará dando él un seminario del sueño a la acción en la conmemoración del 10º aniversario de la alianza de la Maxwell Leadership Foundation, que se desarrollará en el auditorio Casa de Dios Fray Janes a partir de las 2:30 de la tarde. Y en el tercer segmento, el libro Tendencia, que lo compartirán Mauricio Álvarez, Rodolfo Pérez y Sergio Herrarte, Rompe la barrera del no, de Chris Voss. En su segunda parte, la semana pasada nos dieron la introducción, el día de hoy hablamos acerca de estos 9 principios para negociar como si tu vida dependiera de ello. Y el concepto de que la vida dependiera de ello es porque el quien lo escribe fue un negociador del FBI, y de ahí basa sus conceptos que también se aplican a la vida y a los negocios. Interesante concepto, se los dejo a continuación y le doy la más cordial bienvenida a este su primer segmento. Les dejo entonces a continuación las cápsulas de Gracias a Dios el lunes y tendencias del mercado laboral. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Viktor Frankl, el neurólogo y psiquiatra judío que sobrevivió de 1942 a 1945 en los campos de concentración alemanes, autor del libro El hombre en busca de sentido, estando prisionero en Auschwitz, fue capaz de sobrevivir y de huir de la desesperación porque conservó la capacidad de dirigir su atención hacia la única esfera de su existencia que estaba fuera del alcance de los guardias del campo de concentración, su vida interior. Ellos podían controlar su cuerpo, pero no su mente. Viktor Frankl consiguió gestionar sus pensamientos resistiéndose a las presiones que amenazaban con reducirlo a una condición animal. Frankl lo llamó logoterapia. Los neurocientíficos le llaman atención ascendente o atención involuntaria, y es la capacidad de enfocarte y ejercer algún tipo de influencia sobre lo que estás viviendo externamente. Porque aunque no estés en un campo de concentración, podría ser que sientas que tu vida carezca de algún sentido en este momento. Pero algo muy importante es entender que hacemos una experiencia significativa cuando somos capaces de centrarnos en lo bueno de ella. Y es que siempre habrá algo bueno, algo que lo exterior no puede destruir. Esa enfermedad no puede vencer tu fe, ese despido no puede vencer tu actitud, ese mal jefe no puede quitarte toda la experiencia que has adquirido. Lo mismo sucede cuando tienes tu mente en otra cosa, en una cosa ajena al buen momento que estás viviendo. La mejor comida en un buen super restaurante bien podría parecer como un vaso de fideos instantáneos si tienes la cabeza en otro sitio. Una amistad a la que nunca le dedicas ni un pensamiento es una amistad solo de nombre. La poeta Mary Oliver escribió la frase: la atención es el principio de la devoción. La atención es el principio de la devoción. La distracción y el afecto son incompatibles. Estar distraído en el teléfono o en un pensamiento mientras comes en un buen lugar con alguien o al estar en una reunión familiar es como decirles: no me importan. Focalicemos nuestra atención en lo bueno, en el buen momento, en el ahora. Llama al ser querido, reúnete con él o ella de vez en cuando. Pon tus ojos y corazón en todas las bendiciones que recibes. Hay siempre algo bueno detrás de lo malo. No sigas persiguiendo una carrera que no tiene fin por tratar de alcanzar solamente cosas. No puedes querer de verdad a una pareja o a un hijo, dedicarte a una carrera o a una causa o saborear el placer de un paseo en el parque sin que seas capaz de mantener la atención puesta en ellos.
Focalizando nuestra atención en lo bueno, iniciamos una nueva semana con la mejor de las actitudes. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial. Hola amigos, es un gran gusto poder compartir con ustedes nuevamente en este segmento Tendencias del Mercado Laboral. Hoy les quiero hablar acerca de una tendencia que está revolucionando el mundo, especialmente en Europa. Y es una tendencia que, si bien es cierto, no se está viendo de manera relevante en Latinoamérica, estoy segura que en el futuro es algo que posiblemente vamos a comenzar a ver. Y se trata de la semana laboral de 4 días. Fíjense que esto empezó en algunos países de Europa como una prueba, pero ya se ha empezado a oficializar en algunas organizaciones y en algunas industrias en ciertos países europeos. Quiero contarles acerca de una investigación que se llevó a cabo en donde 2.900 trabajadores de Gran Bretaña, de Inglaterra, participaron en una prueba de 6 meses. Y estos 2.900 trabajadores pertenecían a 61 empresas británicas. Ellos aceptaron trabajar el 80% de su horario habitual sin reducción salarial. Y ellos, el reto era, ¿verdad?, que en esa reducción de su jornada, es decir, trabajar al 80% de su horario, que significaba reducir su semana laboral a 4 días, la meta era que ellos en ese tiempo mantuvieran el 100% de su rendimiento habitual, que normalmente hacían en 5 días. Ese era el reto que tenían que demostrar en esa prueba de 6 meses. ¿Y qué fue lo que resultó de ese estudio? Que lo lograron, y además de que lo lograron, resultó que el 90% de los trabajadores dijo que por ellos pues seguirían trabajando indefinidamente 4 días a la semana, si fuera por ellos. ¿Por qué? Porque el 71% dijo haber reducido los niveles de agotamiento para cuando terminaron los 6 meses de prueba. El 43% afirmó que su salud mental había mejorado, y el 37% declaró incluso que había observado una mejora en su salud física. El 60% afirmó que les resultó más fácil combinar el trabajo con sus responsabilidades de cuidado en el hogar. Y también hubo beneficios para las empresas que participaron, para estas 61 empresas que participaron en esta prueba, porque el 91% de ellas dijo que tenía previsto mantener la semana de 4 días porque se dieron cuenta que era muy beneficioso para los colaboradores, que la productividad no había bajado y en algunos casos aumentó, y que ellos como empresarios lograban reducir los costos de mantenimiento de las oficinas y de todas las instalaciones, dado que en lugar de utilizarse 5 días a la semana o 6 en algunos casos, se estaban utilizando únicamente 4, con lo que todos los gastos también de lo relacionado con servicios públicos, energía eléctrica, agua, internet, pues también había tenido una reducción considerable en términos de costos. Así que vean qué importante, porque los colaboradores, los empleados, ¿verdad?, que participaron en esta prueba, ellos calificaron la experiencia con un promedio de 8.5 sobre 10. Y la productividad empresarial, que también la midieron, no los colaboradores, sino las empresas, indicaron que tuvo una puntuación promedio de 7.5 sobre 10 y que no había cambiado con relación a la semana de 5 días. Otra gran ventaja que tuvo para las empresas participantes es que se redujo el ausentismo y las bajas de colaboradores por enfermedad, y también aumentaron los niveles de contratación porque la gente se veía mucho más atraída a poder ser contratada en una compañía que trabajaba únicamente 4 días a la semana. Entonces, vean qué interesante, porque luego de ese estudio hay otros estudios que se han hecho en donde dice que de verdad esto es beneficioso y ayuda a reducir incluso la brecha de género. Fíjense que se ha demostrado que los hombres
cuando trabajan solo 4 días, dedican un 27% más de tiempo al cuidado de los hijos en el hogar. Y precisamente esto es lo que podría ayudar a reducir la brecha de género que aún tenemos. Y vean qué interesante, porque esta cifra duplica el aumento registrado entre las mujeres. O sea, los hombres, cuando tienen una semana de 4 días, le pueden dedicar más tiempo todavía a sus hijos, y eso es una gran ventaja también para la crianza de los hijos. Y aunque tanto hombres como mujeres afirmaron que su salud y bienestar habían mejorado, los efectos fueron más pronunciados en las mujeres en términos de mejora de salud y bienestar. Así que sumamente interesantes estos resultados, y por eso es que muchas empresas en Inglaterra ya están trabajando, de hecho, de manera indefinida, la tomaron ya como parte de su nueva forma de trabajar, la semana laboral de 4 días. Y además de estas 61 empresas, hay cada día nuevas empresas que se van sumando, y es una tendencia que se está extendiendo a lo largo y ancho de Europa y que seguramente comenzaremos a ver también en el continente americano. Y que yo les invito a que puedan evaluar si realmente valdría la pena tener una semana laboral de 4 días. Los indicadores dicen que la productividad laboral no se afecta y que a cambio de ello mejoran los índices de bienestar, los índices de salud, no solo física, sino mental para los colaboradores. El ausentismo disminuye, los costos de operación de las empresas en términos de servicios públicos que brindan a sus colaboradores también disminuye, y por lo tanto tiene ventajas ganar, ganar. Ganan los colaboradores y ganan las empresas también. ¿Le gustaría trabajar una semana laboral de 4 días? Pues evalúenlo sus organizaciones, y yo les invito a que podamos interesarnos todos y de repente quizá hagamos una prueba. Les saludo Yulisa Sánchez. Esta fue una cápsula más de su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Les deseo muchas bendiciones, les deseo que vayan siempre tomados de la mano de Dios y que pongan todas sus metas de esta semana en las mejores manos, que son las manos de nuestro Señor. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Entre todos los candidatos, ¿hay alguna opción que merezca mi voto? Para votar te tienes que informar. Sintoniza Vamos Guate y conoce a los binomios presidenciales, planes de gobierno y mucho más. Martes y jueves, 5:30 de la tarde, solo por Ilumina FM. Yo soy Rosalind Cepeda y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. Muchos aprendemos desde pequeños que debemos cuidar nuestro corazón para Cristo, nuestra mente y hasta nuestras finanzas. Pero, ¿y qué del cuerpo? La Biblia dice en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En la Biblia no encontrarás cómo y qué alimentos comer, pero sí encontrarás qué características y hábitos tienen un hombre y una mujer nacidos de nuevo. Santifican su cuerpo y vida. Te invito a que hoy, antes de decidir qué comer, te preguntes: ¿estos alimentos dan energía y honran el templo del Espíritu? Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalind Cepeda. Bendiciones. Ilumina.fm, lo más fresh de la música en inglés. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde de lunes, tercer lunes de abril. Ya pasada la primera quincena, pasada la Semana Santa, ya de entrados, pues después del primer trimestre del año y empezando el segundo. O sea, es para que veamos que va pasando el tiempo, y si usted está todavía haciendo planes, todavía está dudando si debe ejecutar esos planes, esas acciones, no pierda más el tiempo, anímese, tome los riesgos que ha medido y va a ver que va a lograr los resultados. Cuando uno hace trabajo duro, se esfuerza
y trabaja con fe, yo creo que las cosas salen. Y siempre, y como hemos leído en otros libros y sabemos, nunca perdemos, siempre aprendemos. Exacto. Eso. Exacto. Entonces, así que es un gusto. Les saluda Mauricio Álvarez y conmigo hoy aquí en cabina está Rodolfo Pérez. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, gracias, Mauricio. Un gusto estar contigo en cabina y también con la audiencia. Y sí, mencionabas, recuerdo la frase que, bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de John Maxwell. Él en uno de sus libros pues hace la máxima esa de que a veces se gana y a veces se aprende, dice él. Así que sí lo invitamos ya obviamente ya estamos por cerrar los primeros 4 meses del año y no permita que el análisis lo paralice, como dicen la frase, ¿verdad? La parálisis del análisis, actúe en fe y aprenda, ¿verdad? Porque no todo, no tenga temor a intentar, porque en ese proceso hay un aprendizaje o también pueden haber muchas victorias además del aprendizaje. Así es, así que un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y si ustedes van a la universidad, van en el carro, van a la casa, están aún en el trabajo, están en la oficina, están trabajando aún en la casa, pero tomaron una pausa para acompañarnos. Qué alegre, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Y en este segmento solo quiero preguntar, ya tenemos a Luis Fernando Aguilar conectado. Eso, hola Luisfer, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, qué bueno saludarlos a la distancia. Pues un placer compartir con ustedes en este nuevo programa de Tendencias. Soy Ala Yulisa, qué bueno saludarte y verte otra vez de Zoom. Excelente, Yulisa también está. Hola, qué Yulisa. Bueno, que no había visto por acá. Hola, ¿cómo están? Gracias, Luisfer, qué bueno saludarlos, Mauricio, Rodolfo y a toda la audiencia. Un gusto también compartir con ustedes en este segmento y en esta preciosa tarde. Qué alegre estamos. Entonces tenemos un super segmento. La idea de este segmento en esta tarde es compartirles sobre las actividades que van a haber esta semana y contarles sobre la visita de John Maxwell, contarles sobre lo que va a hacer y lo importante que es, porque estamos conmemorando 10 años del inicio de la alianza que se dio entre John Maxwell y Guatemala Próspera, que es junto la organización con la que junto con John Maxwell iniciamos la implementación de programas como La Transformación Está en Mí, como Vivir Intencionalmente, que son programas de crecimiento personal que realmente han aportado, me atrevería a decir yo, a la sociedad en general en nuestro país y realmente le han dado vuelta a muchos de los, le han influido de una manera muy positiva en muchas de las organizaciones e instituciones del país. Luis Fernando, ¿qué nos puedes contar al respecto? Pues como mencionaste, Mauricio, es un año bastante importante, pues se conmemora 10 años de esos, el inicio de esos programas o esa alianza que ha tenido Guatemala Próspera con John Maxwell. Te comento rápidamente, de todos los países que existen en el mundo, John Maxwell elige a Guatemala para ser el país pionero en el cual se empezó a hablar de temas como la transformación a nivel nacional. De pronto, pues nosotros hemos tenido cierta exposición de los libros de Maxwell, conocemos sobre la capacidad que él tiene como disertador, como la compañía de coaches que él tiene, pues el tema de liderazgo que ha manejado a través de todos sus años, los libros que él ha escrito, pues son varios ya y que muchos han sido número uno en ventas en New York Times y pues también como una de las personas más influyentes en temas de liderazgo a nivel mundial. Te comento que recién cuando él cumplió años en la época, el año pasado, en Estados Unidos también se conmemora el Día Nacional del Liderazgo. Wow. En honor a John Maxwell, ¿verdad? Entonces, imagínate que ha influenciado tanto a una sociedad para que conmemoren el día de tu cumpleaños como el Día Nacional del Liderazgo. Y pues nosotros hemos tenido el privilegio ya de tener 10 años en los cuales pues surge esta alianza y efectivamente surgen programas como el que mencionaste, La Transformación Está en Mí, que es a través de una metodología en el cual pues compartimos a través de mesas redondas semana tras semana y pues vamos creciendo personalmente en varios temas de liderazgo, empoderándonos y sobre todo pues entendiendo que el liderazgo es algo que comienza conmigo, que es muy difícil cambiar a los demás. La primera persona que debo de cambiar soy yo. Muchas veces queremos que las circunstancias cambien a nuestro alrededor, pero nos frustra en muchas ocasiones no poder tener la capacidad para
la capacidad para cambiar nuestras circunstancias, pero debemos de entender que la primera persona que debo liderar, la primera persona que debe cambiar soy yo. Entonces es un poco de las muchas cosas que estamos aprendiendo o hemos aprendido a través de estos 10 años en temas como, en temas de liderazgo, en el programa de la transformación está en mí. Excelente. Y fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he tenido la oportunidad de participar y también acompañar a la organización y a John Maxwell, a la organización, digo, a Guatemala Próspera y a John Maxwell en algunas ocasiones. Y fíjate que algo que me daba cuenta, por ejemplo, con la transformación está en mí, es que las empresas lo aceptaron muy bien. Y más que las empresas, las personas, porque se dieron cuenta que esta no era una, digamos, era una capacitación que no era para beneficiar la empresa, sino era una capacitación donde la persona se sentía beneficiada, es decir, le ayudaba incluso a vivir en procesos de sanación, de perdón, de crecimiento, de inspiración. Y realmente estos programas realmente han tenido un impacto importante a todo nivel en las organizaciones. Y por ejemplo, Yulisa, tú nos podrías contar qué opinas, qué nivel de impacto crees tú que has tenido en las organizaciones en Guatemala. Pues Mauricio, sin lugar a dudas, un impacto grandísimo. Fíjense que con estos programas de John Maxwell, desde que empezó la Fundación de Liderazgo que lleva su nombre y que se alió a Guatemala Próspera, como bien comentaban ustedes, en el 2013, se han impactado más de 2.5 millones de guatemaltecos. Wow. O sea, imagínense, y muchos de ellos, como bien dice Mauricio, pertenecientes a diferentes empresas y organizaciones. Y recordemos que el objetivo de todo esto es poder capacitar y formar en un liderazgo en valores, verás, liderazgo en valores. Y eso hace mucho, mucho sentido con lo que tú dices de por qué las personas se han visto personalmente beneficiadas más allá de solo el tema de la empresa, ¿verdad? Porque todas las capacitaciones han sido centradas en cómo lideramos a través de los valores. Y yo creo que ese ha sido el impacto más grande, porque eso definitivamente transforma la vida de las personas, transforma la vida de los seres humanos. Y como les comentaba, que más de 2.5 millones en estos 10 años que lleva la Fundación John C. Maxwell trabajando con Guatemala Próspera hayan podido ser impactados en todas las esferas de influencia, no solamente en las empresas lucrativas, sino en organizaciones no lucrativas, en los medios de comunicación, en las comunidades, en las escuelas, en instituciones como la Policía Nacional, uh-huh, Civil, por ejemplo, que también se han visto grandemente impactados, hasta incluso gente en los presidios, ¿verdad? Gente que así está en las cárceles, que también han sido beneficiados con estos programas. Entonces, yo creo que si extendemos todo esto a las comunidades y a las familias de los guatemaltecos, podemos estar hablando de que mucho más de 2.5 millones realmente han sido impactados si consideramos a las familias, ¿verdad? Y un poquito también de este impacto, contarles otra estadística importante, ¿verdad? Que el doctor Maxwell ha donado más de 1.8 millones de libros para el Ministerio de Educación en Guatemala, para niños de cuarto, quinto y sexto primaria de todas las escuelas públicas del país, y sin duda ese ha sido un aporte muy valioso en la educación también. Excelente, y es que, miren, ese tema de los valores es importantísimo. Somos una sociedad que necesitamos, me atrevería a decir yo, a restaurar los valores, reavivarlos, diría yo, en donde realmente seamos personas de... Si damos un sí, es sí. Si damos un no, es no. Es decir, somos consistentes, valoramos las cosas, la vida, valoramos la fe. Es decir, tenemos una serie de valores, ¿verdad, Rodolfo? Que son necesarios y que es importante que como personas los vivamos y los comprendamos y los aprendamos. No, y interesante. Bueno, yo de las primeras veces que escuché a John Maxwell fue a través de un amigo en común que tenemos, Willy Gómez. Me comentó de un par de libros que él me recomendaba. Uno de ellos era Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Así es. Y bueno, seguramente usted ha tenido la oportunidad de leer más de algún libro. Y si no, pues sí lo invitamos a que busque dentro de la variedad que él tiene. Porque habla de trabajo en equipo, habla de liderazgo personal, habla del lado positivo del fracaso. Pero lo que yo recuerdo expresamente fue que él mencionaba de que él estaba trabajando en sus principios en una iglesia y estaba siendo inquietado a desarrollar programas de liderazgo.
Y comentaba en una de esas historias que cuenta en sus libros, comenta de que él tiene acceso a compartir de los principios de liderazgo. Y cuando habla de los principios de liderazgo, se le acerca a una persona y le dice, creo que era la persona más influyente de ese grupo con el que se había reunido. Y le dice, mira, yo quiero hablar contigo, le dice al final. Y lo espera como en un bar del hotel o en un restaurante del hotel donde estaban hospedados. Y él no era una persona, digamos, de fe cristiana, ¿verdad? Y entonces la persona esta que espera por John Maxwell le dice, mira, ¿y de dónde sacaste todos estos principios? Y entonces él empieza a hablar de cómo Dios le había hablado, el Señor le había hablado, y a través de los principios bíblicos él trasladaba esos valores. Entonces él, a través de estos principios de liderazgo, logra conectar los principios de esos valores que mencionas y los empieza a compartir con un círculo que quizá no hubiese logrado alcanzar nunca si se hubiera quedado solamente dentro del círculo de influencia de la iglesia, que no estoy diciendo que sea mala, pero digamos, hay otros lugares donde uno puede influenciar a través de principios y valores que permiten que haya una renovación en el espíritu de nuestra mente sin necesidad de tener una investidura de un nombramiento de oficio, sino que simple y sencillamente compartir las lecciones aprendidas de liderazgo que él ha tenido a lo largo de su vida. Excelente. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para comentarles un poquito por qué es que de pronto cuando entramos a procesos como la transformación está en mí de este diplomado del que hemos estado hablando, nos parece tan cercano o nos impacta tanto. Usualmente compras o adquirís ciertos materiales y esos materiales, digamos, son desarrollados en Estados Unidos, en Europa, y pues nos traen y pues los vamos acoplando a nuestras realidades. Pero lo interesante que hace Maxwell en aquel 2013 es que precisamente se reúne con diversos sectores de influencia de la sociedad, voluntarios, gobierno, empresas, y les hace una encuesta y les pregunta, ¿cuáles son los valores más importantes para ustedes? Y me recuerdo que vi una lista como de 60 valores. Entonces se pasa a elegir, los guatemaltecos empiezan a votar, los guatemaltecos encuestados, y resulta que este proceso nos conduce a 15 valores. Que son los 15 valores que forman parte de la transformación hasta mí, que en ese momento eran los valores fundamentales que se creía que los guatemaltecos necesitaban restaurar, porque necesitaban practicar. Entonces, por esa razón, cuando vas a este tipo de procesos, tal vez los miras tan cercanos o tan necesarios, porque precisamente no surgieron de alguien que te los trae, sino alguien que te preguntó qué es lo que necesitabas, y con base en esas respuestas empezó a desarrollar este material. Entonces, también es algo importante. Y aprovechando, yo quisiera que nuestra audiencia, aquellos que están conectados, nos están viendo a través de Facebook, que están en la radio, que escribieran la frase o el pensamiento que más le ha impactado de los libros de Maxwell o de lo que han leído de Maxwell, y que lo escriban a nuestra línea 3043-8888, 3043-8888. Pues vamos a leer al aire y pues vamos a compartir un poquito sobre lo que les ha impactado del Dr. Maxwell. Excelente, Luisfer. Vamos a hacer un corte, pero te tengo algunas preguntas aquí sobre la historia de lo que ha sido y los logros que hemos tenido durante estos últimos 10 años y también sobre las actividades que vienen para esta semana. Así que no se vayan, no toquen ese botón y espérenos un momento, ya volvemos. Ay, siento como que si me hubiera olvidado de algo. ¿Traes los pasaportes? Sí. ¿Echaste doble llave a la puerta? ¡Claro! Ya sé que olvidé mis audífonos. No te preocupes, yo los traje. Sé que no te puede faltar buena música. Ilumina FM te acompaña con la música más fresh para disfrutar del calor del verano. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en nuestra app. Ilumina el camino. Descárgala gratis. 18 horas, 1 minuto. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cut Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge.
las 21 horas tenemos una cita cerca de Dios por Ilumina FM. No faltes. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos y compartir con todos nosotros. Recuerden, envíen sus comentarios y los pensamientos. Estamos hablando el tema de la visita de John Maxwell y sus 10 años de influencia en Guatemala. Así que compartan con nosotros qué le ha impactado, los pensamientos que han aprendido de los libros de John Maxwell, frases, y las vamos a compartir acá más adelante. Estábamos hablando con Luis Fernando y con Yulisa, que están conectados con nosotros, y queríamos hablar un poquito, Luisfer, sobre la historia, un poco de conocer cómo llegó John Maxwell a Guatemala, que aparte estuvimos hablando de la transformación está en mí, pero hay otros programas que también se han implementado. Contanos un poco cómo se desarrolló esto y cómo llegó hasta Guatemala. No, pues bueno, te mencionaba en ese momento anterior que básicamente se surge una alianza entre Guate Próspera y John Maxwell allá más o menos en el 2012. Maxwell se comunica con la persona que era en ese momento el director de Guatemala Próspera, y precisamente surge la alianza. Maxwell, en broma, en algunos comentarios nos menciona y nos dice: ¿por qué elegí Guatemala? Porque primero era una población muy joven. Ajá. Muy joven, su promedio de edad, sí, era muy joven, y creo que se puede hacer un gran trabajo hacia futuro. Pero número dos, estaba cerca de mi casa, cerca de Miami. En un par de horas podía venir a Guatemala y pues darle seguimiento al programa, al proceso, y creo que eso influenció en su momento mucho. Y precisamente pues te comento que sus inicios, todo comienza con una caminata que, imagínate, ellos organizan. Recuerdo. Desde el lugar, ajá, donde se encontraba en ese momento la base de Maxwell en Atlanta. En Atlanta. Y vienen caminando, correcto, vienen caminando por todo México, atraviesan, o sea, México, pasan por la frontera de San Marcos, caminan toda la costa sur y finalmente arriban hacia Ciudad Guatemala, y eso detona el lanzamiento de lo que es la transformación está en mí. Y valga también comentar que en ese instante, en esos días, también vinieron alrededor de 150 personas alrededor del mundo, queriendo ser partícipes de este proceso de transformación sobre el lanzamiento de la Alianza de Guatemala Próspera con John Maxwell. Y era interesantísimo porque de pronto conocí a personas de Tailandia, personas de Asia, personas de África, personas de todas partes del mundo que decían: ya no sé qué hora es, ya no sé qué día es, lo único que sé es que vine a este momento, a este país, a hacer algo importante que va a sembrar una semilla que va a dar muchos frutos. Y aquí estamos nosotros 10 años después hablando de eso. Yulisa nos compartió un poco de números. Imagínate, 2.5 millones de guatemaltecos que han ido a través de este proceso de transformación. Y también, hablándote de un poco más, digamos, adelante en los años, más o menos en el 2015, 2016, inicia otro proceso, otro diplomado que se conoce como La Transformación Está en Mí. Es un proceso de 16 semanas donde precisamente se retoman otros valores, se retoman principios de liderazgo, y se hace nuevamente a través de mesas redondas. Y esta es una metodología muy interesante porque todos aprendemos de todos en ese tipo de metodología. Todos compartimos la razón por la cual nos gusta, por ejemplo, ciertos procesos por los cuales no estamos de acuerdo en algunas ocasiones. Y sobre todo también hay un proceso de rendición de cuentas que te obliga a generar cambios pequeños semana tras semana. Luego de que avanzamos en este proceso de transformación, en estos diplomados, surge lo que mencionó Yulisa. Se habla de la necesidad también de sembrar este liderazgo o estos principios de liderazgo y estos valores en nuestros niños. Y créeme que hemos tenido la oportunidad de primero otra vez entrenar a los maestros y luego ver los resultados en los niños. Es algo increíble. Personas que, maestros, que en un momento tal vez eran algo escépticos con esta situación, que luego de implementar los programas como Yo Decido, Yo Lidero, Yo Actúo, son programas que se hacen para cuarto, quinto y sexto primaria, pues ven los resultados, ven niños, que se empoderan, que empiezan a amar el tema del liderazgo, el tema de los valores. Y creo que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo aprendí algo, cuando de pronto
en mi casa, en el colegio, aprendí sobre valores, aprendí sobre liderazgo, son cosas que abrazás y que nunca olvidás, ¿verdad? Exacto. Instruye al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra, y creo que esto aplica totalmente en esta situación, y pues es algo, ha sido algo impresionante, Mauricio, y pues ya te comento un poquito. Aquí quiero compartir, hay una persona de la audiencia que nos escribe y dice que los dos libros que más le han impactado y transformaron su vida personal y profesional de John Maxwell son Líder de 360 grados y Hoy es importante. Nuestro radioescucha es Leticia Capriel. Bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros, Leticia. Y mira, tenía una duda, Yulisa. Estábamos hablando de programas como La Transformación Está en Mí, creo yo que también como Vivir Intencionalmente. Estábamos hablando que son programas que benefician mucho a la persona. Y hacen que la persona esté en un mejor estado, tenga más capacidad de liderazgo, amplíe su capacidad de liderazgo. ¿Tú cómo lo ves para las organizaciones que aún no han participado? ¿Qué beneficios le trae a una organización y qué impacto puede tener en una organización donde que permita atender estos programas e implementarlos en sus colaboradores, en su personal? Sí, gracias, Mauricio. Mira, yo realmente creo que las organizaciones, las empresas que no han aprovechado esto, realmente se están perdiendo una magnífica oportunidad. Las organizaciones las lideran personas y son personas liderando y gestionando el trabajo de otras personas. Y sin las personas el trabajo no ocurre, los resultados no se logran, aunque tengan la mejor tecnología, aunque tengan los mejores sistemas de comunicación, es la gente la que mueve y la que hace que las cosas sucedan. Y lo más importante es que los seres humanos nos movemos mucho por la emoción, no solo por la razón. Ajá. Y la razón combinada con la emoción es lo que logra que obtengamos resultados, que nos pongamos metas, que seamos visionarios, que querramos hacer muchas cosas. Entonces, cuando hablamos del tema de valores, el tema de los valores tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión mental, racional, pero también la dimensión emocional, psicológica. Y alinear estas dos dimensiones es importante. Y estas capacitaciones, estos seminarios, realmente permiten lograr esa alineación. Entonces, cuando tenemos a líderes de las organizaciones que están alineados en estos valores, en su mente y en su corazón, es mucho más probable que los resultados de la compañía se puedan alcanzar, porque entonces tienes a todo un equipo de liderazgo que está enfocado en la misma dirección y que están inspirados de la misma manera para trabajar en pro de la gestión de personas de maneras que sean efectivas, de maneras que produzcan resultados, de maneras que inspiren a las personas a querer ir más allá y a querer lograr más allá de lo que hasta ahora han logrado. Entonces, yo creo que si estamos pensando en organizaciones de alto desempeño y si los empresarios, eso es lo que realmente quieren construir, este tipo de actividades, de diplomados, de seminarios, de charlas, de capacitaciones, sin duda les va a aportar muchísimo valor al trabajar directamente con las personas que trabajan en sus organizaciones. Excelente, es que qué buenísima explicación. Y te imaginas, Rodolfo, yo recuerdo, yo he estado en algunas implementaciones donde se ha llevado a cabo este programa en particular, y el de la transformación está en mí, y he visto, por ejemplo, el gente reconciliándose, fíjate, pidiéndose perdón, avanzando, como superando todos obstáculos que a veces son personales y que vienen de heridas de antes, de incluso antes de ser profesional o de estar en una empresa. ¿Cómo ves vos eso en una organización, en los beneficios que le traen? No, es bueno, como diría nuestro amigo Sergio Rarte, que hace falta por acá. Ajá. Es maravilloso, dice. No, la verdad que sí, o sea, el poder ver cómo el corazón va sanando. Porque a veces, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿verdad? Muchas veces los equipos no se logran integrar porque no necesariamente quieren hacerlo, porque no hay un corazón sano, porque hay alguna experiencia del pasado que les hace ser más conservadores. Entonces, limita el potencial. De hecho, ¿verdad? Hay un libro que se llama Desarrollo del Líder que está en usted, ¿verdad? Y a veces la gente piensa, no, pues yo no soy líder, ¿verdad? Y bueno, John Maxwell dice, si usted es el líder a sí mismo, ya es líder, ¿verdad? Ah, bastante, sí. Y entonces el poder tener esos procesos de sanidad alrededor de esos valores,
de alguna manera, no solamente benefician a la organización, porque sí van a beneficiar a la organización, pero lo más bonito del proceso es ver que las personas desarrollan todo su potencial y alrededor de ello impactan y permean al grupo con el que trabajan, incluso hasta a sus líderes, y tienen mayor disposición al cambio. Hay deseos de comprometerse, de estar participando un poco más y no solamente limitarse a hacer lo que les pidieron hacer, sino a contribuir y a generar el valor que ellos están prometiendo como organización, si lo vemos desde un entorno laboral. Fíjate que, excelente, y así Rodolfo. Así es, fíjate que la, y algo que quiero dejar claro es que la intención desde que se inician estos programas es precisamente ayudar a las personas a transformarse a través del liderazgo y de los valores. Y por ejemplo, Luis Fer, si yo soy un empresario, yo estoy escuchando esto, tal vez lo he escuchado por ahí, pero hoy lo estoy escuchando con más atención. ¿Qué debo hacer y en qué consisten estas capacitaciones? ¿Cómo puedo hacer para conectarme y para llevarlas hasta mi empresa? Ajá. Ok, excelente pregunta, Mauricio. Pero antes yo quisiera aportarte un poquito, construir sobre la idea que Rodolfo y Ulisa han comentado. Yo, en la experiencia personal, he podido percibir que muchas veces los ambientes laborales hostiles o los problemas que se generan en el día a día, en el trabajo, son derivados de problemas personales, o sea, de heridas que en el pasado se han causado, ¿verdad? Producto de la desconfianza, de la traición. Entonces llegas al trabajo viendo que, por ejemplo, no te vayan a, qué sé yo, hacer trampa, que te vayan a querer, digamos, robar una idea, te vas generando, por ejemplo, un problema de confianza con las otras personas. Y surgen así conflictos día con día. Y precisamente el programa de la transformación está en mí, es para que vayas creciendo personalmente, dejando esas cargas que te impiden crecer, tanto profesionalmente como personalmente, y a través de este proceso, pues, específicamente se busca la transformación, ¿no? Maxwell dice, no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar el rumbo de la noche a la mañana. Y precisamente dando pequeños pasos es como que vas generando este cambio. Entonces, ¿qué haces como empresario? Primero queremos decir que el programa de transformación está en mí, es un programa totalmente gratuito. Eso quería llegar. Pues Maxwell apoya así a Guatemala, ¿verdad? A como nación. Y pues puede, la persona si está interesada, también no necesariamente una empresa, un grupo de personas, una organización, una escuela, una iglesia, pues cualquier tipo de organización, buscar la página www.guatemalaprospera.com, guatemalaprospera.com, en Google Guatemala Próspera, y pues ahí encontrará, o también en las redes sociales, Guatemala Próspera, en Facebook, en Instagram, y pues básicamente va a encontrar un número de contacto, escribir que se encuentra interesada en este programa, va a haber un pequeño proceso de inscripción, va a tener que capacitarse un facilitador, no es algo del otro mundo, pero sí tiene que haber un proceso de inducción, por así decirlo, y pues con un grupo de 5 o 6 personas ya puedes generar una mesa redonda en la cual puedas aprender o iniciar este proceso de crecimiento, el cual es totalmente gratis. Entonces, no hablamos necesariamente que tiene que ser una super empresa, pueden ser 4 o 5 personas, pero también si tienes una empresa donde, por ejemplo, tienes 50, 60, 70, 80 colaboradores, puedes organizarte y crear diversos grupos para que juntos puedan ir a través de este proceso, y los resultados son increíbles porque se genera un mejor clima laboral. Inclusive hay testimoniales en los cuales la producción pues aumenta debido, por ejemplo, con el simple hecho de trabajar liderazgo y valores. Porque creo que todo está basado en esto. Entonces son temas súper importantes. Lo más importante que quiero recalcar o enfatizar es, este es algo totalmente gratis que Guateprospera con John Maxwell trae hacia Guatemala, ¿verdad? Ya por más de 10 años. Así es, fíjate que, y de eso quería también recalcarlo, porque es realmente un interés genuino por las personas. Y como resultado, las organizaciones se van a ver beneficiadas. Pero viene desde que se inicia este programa. El tema es ver vidas transformadas, el objetivo, el sueño es ver vidas transformadas. Viene, no es algo, digamos, mire, a las empresas se les facilita de forma gratis, pero no es gratis. Es decir, hay una serie de donadores dentro de Guatemala y fuera de Guatemala
que hacen todo lo posible para que esto llegue a las personas. No solo la donación, digo, donación de dinero, sino hay donación de tiempo, de voluntarios. ¿Se imagina usted si usted acepta y si usted solicita esto, pasan por esa certificación y son capacitados por voluntarios que donan su tiempo para ir a capacitarlos con toda la intención de ver vidas transformadas? Y por lo tanto, pues si ya lo llevo al tema laboral, pues serán organizaciones transformadas. Pero si también usted quiere su familia de 10, 12 personas, donde están los sobrinos, los tíos, los hermanos, y quieren hacer también su mesa redonda, lo pueden hacer y van a ser capacitados. O si tienen un grupo de jóvenes, una iglesia, en una iglesia o en una escuela. Es decir, hay una serie de oportunidades donde podemos aprovechar para aprender de estos valores y de liderazgo. Yo solo quisiera agregar a Mauricio que, hablando un poquito de esto, tal vez quisiera mencionar que el día de mañana tendremos con nosotros en vivo al doctor Maxwell. Me adelantaste, te iba a preguntar justamente por esas actividades. No, pues aprovechando para entrar en materia, Mauricio, tenemos el privilegio de compartir nuevamente con Maxwell en Guatemala en vivo en un seminario que se llama De el Sueño a la Acción. Buenísimo. Y afuera de micrófono hablabas un poquito de cómo te suena esta frase o cómo te suena este pensamiento, y yo quisiera que ustedes me comentaran y que empezáramos a hablar un poquito, porque es muy interesante. Así es, y fíjate que es bien importante. Creo que hablábamos con vos también y con Rodolfo, estábamos hablando precisamente sobre cómo convertir esos sueños. Muchas veces oímos de esos sueños y anhelos que tenemos, pero a veces pensamos solo, bueno, si lo piensas o si lo sueñas, lo puedes lograr, pero realmente es llevar todos esos sueños a la acción, poderlos concretizar. ¿Tú cómo lo ves, Yulisa? ¿Cómo puede uno aportar a esto? ¿Cómo puede convertir esos sueños en una realidad? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que muchas personas se hacen, porque soñar es bien fácil, ¿verdad? Ajá. Ustedes, ahorita que hablaban de eso, recordaba un libro que leí hace muchos años que se llama Jesus CEO, que lo escribió una autora, Beth, el apellido no lo recuerdo ahora, pero que por cierto fue un éxito del New York Times, ese libro en su momento, y ahí decía algo interesante, decía, una idea o un sueño puede valer un dólar, pero el plan para implementar esa idea o ese sueño puede llegar a valer $1,000,000. Porque al final de cuentas es eso, a ustedes, ¿cómo hacemos para encontrar el camino de llevar todos esos sueños y todas esas ideas que tenemos a la acción? Y lo importante es tener un plan. Ahora, ¿qué elementos debe contener ese plan? ¿Cómo lo podemos echar a andar? ¿Qué necesitamos para ejecutarlo? Bueno, no se pierdan la conferencia de mañana, porque parte de eso es lo que va a estar conversando John Maxwell, así que les invitamos para que lo puedan hacer. Pero sin duda, para introducir un poquito en el tema, es clave tener mucha claridad en qué es lo que realmente queremos lograr, pero definir el cómo, definir los milestones, las pequeñas metas que tenemos que ir logrando, y las acciones específicas que nos van a permitir llegar ahí, y cómo lo vamos a medir, ¿verdad? Indicando quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Es decir, tener un plan bien estructurado para que realmente ese sueño se pueda convertir en una realidad. Buenísimo. Yo creo que buenísimo. Has mencionado algo muy así importante, Yulisa, y yo creo que todos hemos escuchado la frase que dice, si puedes soñarlo, puedes tenerlo. Ajá. Pero en algún momento en lo particular a mí me frustró eso, porque sí tenía muchos sueños, pero ¿cómo obtenerlos o cómo empezar a caminar sobre esos sueños? Entonces yo invito a aquellas personas que nos están escuchando, que no se pierdan el seminario el día de mañana. Vamos a postear acá, me adelanto un poquito, en la página de Facebook de Tendencias, un link en los cuales ellos se pueden inscribir. El seminario es totalmente gratis, entonces pueden inscribirse. Vamos a poner el link en la página de Tendencias. Y pues si lo hacen y se apresuran, seguramente tendrán el día de mañana la oportunidad de presenciar este seminario que el doctor Maxwell compartirá con nosotros. Luis Fer, contanos un poquito más. ¿Cómo hago? ¿En dónde va a ser mañana? ¿Cómo, a qué horas? ¿Y cómo hago para inscribirme? Si todavía hay lugar. Sí, creo que todavía contamos con algunos espacios disponibles. Son muy pocos ya.
La mayoría de cupo está casi totalmente lleno. Imagínate, va a ser en uno de los auditorios más grandes que contamos acá en Ciudad de Guatemala, o en Guatemala en general, uh-huh. en el auditorio de Casa de Dios, kilómetro 21.5, carretera El Salvador. Va a ser a las 2 de la tarde aproximadamente. Yo aconsejaría que llegara un poquito más temprano. Las puertas van a estar abiertas desde la 1 de la tarde. Excelente. Entonces, para que nos vayamos acomodando y pues juntos podamos compartir este seminario con el doctor Maxwell. Como les repito, vamos a dejar el link en la página de tendencias aquí al finalizar este segmento. Si usted no nos tiene agregado, búsquenos como Tendencias Radio aquí en Facebook o en Instagram, y vamos a dejar el link para que usted pueda pues ingresar, llenar el formulario, va a recibir un correo de confirmación, y con eso pues nos estaremos viendo el día de mañana en Casa de Dios. Como les repito, kilómetro 21.5, carretera El Salvador, totalmente gratis. Creo que son pocas las oportunidades que pues tenemos de escuchar a un conferencista con tanto renombre, con tanta capacidad, y pues definitivamente es algo en lo que aquellos que están interesados en el crecimiento personal y en el liderazgo pues tienen que presenciar. Así que no se les olvide, desde la 1 de la tarde, el día de mañana, las puertas están abiertas en Ciudad de Dios, en casa de la iglesia Casa de Dios, en el kilómetro 21, carretera Salvador. El link va a estar en Tendencias Radio, ahí pueden anotarse. Normalmente lo que sucede es van a ingresar su correo electrónico, su registro, les va a llegar una confirmación. Es muy sencillo para que puedan llegar. Aprovechenlo. No es común, esto no sucede todos los días, tener un conferencista dando un seminario del nivel como John Maxwell, así que aprovechenlo si ustedes tienen la oportunidad el día de mañana. Y Lucifer, un poquito sobre el contenido, ¿nos puedes comentar de qué va a tener y qué otras actividades hay durante esta semana? Muy, muy interesante, Mauricio. Pues como te decía, el seminario es del sueño a la acción. Uh-huh. Son aquellos pasos que te ayudan a concretizar tus sueños, ¿verdad? Tal vez has tenido ideas de negocios y ideas de crecimiento personal, pero nunca has iniciado a hacerlo, o lo has dejado únicamente ahí en el tintero, como diríamos, pero creo que el doctor Maxwell nos va a ayudar. Empresa, ¿verdad? Exactamente. El emprendimiento aquel famoso que ajá. nunca has hecho, inscribirte en aquella carrera profesional que siempre has querido, o por qué precisamente no has podido iniciar ese negocio, como decías. Entonces, mañana va a ser un día importante en el cual podemos aprender un poco más de esto. Y pues mencionarte que entre otras actividades también, precisamente partiendo del hecho de que estamos conmemorando los 10 años de Maxwell en Guatemala, pues va a tener un desayuno con autoridades de gobierno en los cuales va a recibir ciertas condecoraciones, precisamente por su apoyo y su aporte a los niños del país a través de los programas que manejamos, como mencionaba Lucía, que son Yo Decido, Yo Lidero y Yo Actúo, en los años de cuarto primaria, quinto primaria, sexto primaria, y por medio de eso, pues él ha generado influencia en los niños han recibido ese material. ¿Sabes qué? Es algo bien impactante, Mauricio, sí. En algunas ocasiones los niños al recibir el libro mencionan que son uno de los pocos libros de texto con los que cuentan. Uh-huh. Entonces lo aprecian, lo abrazan, pueden dibujar, pueden colorear, pues obviamente empiezan a sumergirse en la metodología, y pues algo que impacta. Yo he tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones en algunas escuelas, y realmente cuando llegas, los niños haciendo su proceso de transformación, haciendo su proceso de comunicación, es algo que te impacta, porque ves cómo hay esperanza en Guatemala, hay esperanza de transformación, hay esperanza de que las nuevas generaciones pues tomen esa semilla y que posteriormente dé fruto. Excelente, excelente. Muchas gracias, Luisfer. Y Yulisa, ¿algunas palabras para animar a la gente a que llegue el día de mañana? Sí, claro que sí. A los que, pues, para que aprovechen me gustaría, los últimos lugares que hay. Para que aprovechen, ojalá que todavía encuentren. Mira, así que apresúrese, amigo o amiga que nos esté escuchando. Yo les voy a leer muy brevemente, ahí sí que un mini brief de John Maxwell, porque puede ser que algunos todavía no lo conozcan mucho, por extraño que parezca, porque para nosotros puede ser muy común, pero quizá hay personas que no sepan mucho de él. Muy rápido, John C. Maxwell es autor número uno de libros mejor vendidos de New York Times, es coach y conferencista internacional que ha vendido más de 30 millones de libros en 50 idiomas. Ha sido identificado como el líder número uno en los negocios por la Asociación Americana de Gestión y es experto, se considera el experto en liderazgo más influyente en el mundo por la revista Business Insider and Inc. Y es el fundador de varias organizaciones como Maxwell Leadership, Equip,
Maxwell Leadership Foundation, que es la que está trabajando con Guatemala Próspera, y son organizaciones que han entrenado a millones de líderes en todos los países del mundo. Así que esa es la talla de John Maxwell, pero lo más importante, creo yo, es su corazón generoso para venir a aportar con nosotros en Guatemala y para venir a enseñarnos de todas las experiencias y aprendizajes que él ha tenido alrededor del mundo. Yo creo que es algo que de verdad no nos deberíamos de perder. Así que cordialmente invitados todos, aprovechenlo y que sea de mucha bendición para sus vidas. Excelente, gracias Luisa. Rodolfo. No, la verdad que para mí también ha sido de lecciones de vida. De verdad, han habido momentos que han marcado mi vida y Dios ha usado libros, programas de radio con comentarios de John Maxwell, eventos incluso. Así que yo también invito a la audiencia que no se pierdan la oportunidad de ser expuestas a este contenido y a estas conferencias. Si tienen la oportunidad de participar, bienvenido. Muchas gracias. Y Luisfer, ¿solo esa actividad hay el día de mañana? ¿Hay alguna otra actividad durante esta semana? Déjame comentarte, Mauricio, que lamentablemente vamos a tener únicamente el día de mañana. Pues la agenda ha sido muy apretada de Maxwell. Posteriormente, la siguiente semana tiene lanzamiento en Panamá. Como te comentaba anteriormente, Guatemala fue el primer país que fue elegido para empezar como pionero en el tema de la transformación, en el tema de liderazgo, de valores. Pero a raíz de eso, de los buenos resultados que ha existido, pues se unieron países como Costa Rica, como Paraguay, República Dominicana, Papúa Nueva Guinea, que fue más reciente, y ahora pues tenemos Panamá. Entonces, debido a eso, se ha cerrado un poquito la agenda, así que tenemos este único seminario el día de mañana, pues que, como les mencionaba, todavía había un poco disponible, y pues sería aprovecharlo y pues poder compartir y pues crecer juntos. Mira, qué impresionante, ahora que mencionabas esto, pensaba que han pasado 10 años donde Guatemala fuimos los primeros y es toda una historia también cómo se llega a elegir Guatemala. Me acuerdo que están precisamente como Luis lo contaba, oran y están, ahí hay un par de países, pero al final dicen, bueno, Guatemala. Y hoy hay otros 4 que están siguiendo el ejemplo de las lecciones aprendidas, han aprendido también de las lecciones de aquí de Guatemala. Es decir, sí se cumple mucho lo que hemos escuchado sobre Guatemala cuando dicen que ha sido un faro a las naciones, una luz para Latinoamérica. Entonces, aprovechemos. Los quienes puedan aprovechar, todavía hay unos lugares. Recuerden, el link está en el link de Tendencias Radio. Ahí va a estar el link. Ahí pueden registrarse y aprovechar de asistir el día de mañana desde la 1:00 p.m. Luis Fernando, ¿alguna palabra final para cerrar el segmento? Pues agradecer a toda la audiencia, recordarles pues que tenemos una oportunidad muy valiosa el día de mañana que aún podemos tomar, tal vez requiere un poquito de esfuerzo, sin embargo lo vale, está totalmente pagado, si usted va, se sienta ahí muy cómodamente y recibe ese seminario, estoy seguro que el día de mañana va a tomar algo, una semilla que puede transformar su vida. Pues el doctor Maxwell también, déjame mencionarles que es un creyente, comparte su fe abiertamente en su momento y pues seguramente todos vamos a recibir un mensaje que va a llenar nuestro corazón. Excelente, muchas gracias Luis Fernando, ha sido un tiempo excelente en este día y espero que pronto podamos conocer también sobre las bendiciones que Dios trajo durante estos días con la venida de John Maxwell. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Gracias Yulisa, un abrazo y seguimos adelante con un corte. Representamos la nueva agua purificada Eternity. Su inventor nos garantiza que todo el que beba de ella no tendrá sed jamás. Querían apedrearme por mis errores, pero Él tuvo misericordia de mí. Me dijo que tampoco me juzgaba. En sus palabras pude conocer el perdón y tuve una nueva oportunidad. Bebe Eternity, el agua que quita la sed y encuentra el descanso que tu alma necesita. Haz hoy tu pedido visitando nuestro sitio Juan 3:16. No votar o votar nulo ya es una decisión. Para votar te tienes que informar. Sintoniza Vamos Guate y conoce a los binomios presidenciales, planes de gobierno y mucho más.
martes y jueves, 5:30 de la tarde, solo por Ilumina FM. Únete a nuestra comunidad en TikTok. Encuéntranos como Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. En Tendencias comentamos el libro de Chris Voss, Rompe la barrera del no. 9 principios para negociar como si tu vida dependiera de ello y técnicas del FBI de negociaciones de rehenes aplicables a los negocios y a la vida. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Estamos de regreso acá, les acompaña Mauricio Álvarez y Rodolfo Pérez. Aquí estamos, ha sido una tarde bastante productiva, Rodolfo. Sí, gracias a Dios, sí, aquí estamos muy contentos, recordando temas de valor que hemos, a los cuales hemos sido expuestos y siendo desafiados a ser expuestos a más contenido que nos permita seguir creciendo como personas primeramente y lo, profesionales y bueno, como... como individuos, así que enhorabuena. Fíjate que sí, pensaba mientras hablábamos sobre el tema de mañana, de cómo es llevar del sueño a la acción. Y mira, durante estos 10 años he visto cómo ha crecido este movimiento, cómo empezó cuando Luis Fernando hablaba, explicaba un poco el inicio y hablaba de la marcha. Y me acuerdo que sí salieron de Atlanta. Y más o menos, no sé si todos los días en ese entonces, las redes sociales eran importantes, no en el nivel que lo son hoy, pero ya eran bastante. Y todos los días había un post ahí de lo que habían avanzado y cómo se iban acercando. Los medios de comunicación tradicionales en ese entonces empezaron a contar la historia de cómo Maxwell venía con un objetivo y era transformar vidas a través de los valores y el liderazgo. Y veo hoy, 10 años después, que esto se ha ido dando. Hay mucha gente, fíjate, que ha aprovechado estos seminarios, ha aprovechado estos programas, ha aprovechado estos seminarios para beneficio propio y su crecimiento como personas. Ha sido importante. Incluso fíjate que yo uso una parte del programa, la uso en una clase específicamente de, precisamente por ser de liderazgo. Y sabes que es el en la parte de la clase o el módulo, voy a llamarlo, digamos, la clase la parto como en 4 módulos, y ese módulo es en el que he visto a mis alumnos hasta llorar cuando hacemos las dinámicas y trabajamos en los temas, porque creo que si queremos, no voy a decir buenos líderes, pero si queremos ser mejores líderes, también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Así que ahí reiteramos la invitación para que el día de mañana asistamos al evento. Yo recuerdo que yo fui expuesto a este material antes que John Maxwell tiene el equipo de Quip y tenía el 1 Million Leader Mandate. Como un objetivo enseñarle a 1 millón. Imagínate, aquí ya solo en Guate ya son 2.5, pero eso hace fue bastante algo de tiempo. Pero ellos nos daban mucho material y yo recuerdo que estaba liderando en una empresa un grupo de personas y les fui a dar el material. Teníamos como política dentro de la organización dar 5% del tiempo laboral en entrenamientos y teníamos un montón de contenido, gracias a Dios, pero adjunté ese contenido que era muy rico, es muy rico. Y sí recuerdo haber tenido experiencias similares a las que mencionas, de gente impactada por los principios, por los valores, y yo lo disfrutaba mucho porque era compartir parte de una riqueza que de alguna forma llegó a nuestras manos y por qué no compartirla con otros para que ellos sigan creciendo. Así que, pues si usted no ha tenido la oportunidad de integrarse a estos procesos, lo invitamos a que busque a las alternativas. Hay diferentes formatos, ¿verdad?, para llevarlo a su entorno. Así que no se lo pierda. Así que sí, mira, me llama la atención porque es algo que empezó con una visión, empezó con un sueño, con una visión, y hoy es una gran realidad. 10 años después, otros 3
países o cuatro países más además de nosotros en Guatemala. Así que se pueden lograr las cosas. Aproveche el día de mañana del sueño a la acción. Y ahora pues seguimos con nuestro libro. Rompe la barrera del no. Del famoso Chris Voss, ¿sí? Agente del FBI. Y mira, interesante porque he estado, fíjate que casualmente, con mi esposa tenemos la costumbre como de ver una serie los fines de semana, de verla juntos. Uh-huh. Y bueno, hemos elegido de diferentes tipos y precisamente escogimos una de un agente del FBI sin realmente estar yo consciente del libro. Y bueno, la serie inicia un poco, todavía estamos muy al inicio, donde no hay mucha negociación, ¿sabes? Uh-huh. Ahora que hemos estado hablando de negociación, sino parecía como de la vieja escuela, ¿verdad? Y entran a rescatar unos rehenes a plomo y a pura bala, ¿verdad? Como algunos políticos quieren hacer aquí. Entonces, bueno, es una broma. Entonces, fíjate que sí, el libro me está dejando... Yo a veces no me siento con tantas cualidades en el tema de relaciones, es decir, no siento que ese sea mi fuerte. Entonces, cuando es el tema de hablar con otras personas, de confrontar ante otras personas, ver la verdad. Fíjate que cuando hablo de resultados creo que no me va tan mal, pero cuando es de los temas de negociación, precisamente a veces siento yo que a veces cedo mucho. Más, pero no es por buena gente, a veces por la pena, por evitarme conflictos. Y el libro me ha ido enseñando cómo enfrentarlo sin realmente ponerse a pelear, ¿verdad? Sí. Y si ves, la semana pasada pues hablábamos, pues, lo traía a colación lo de la serie porque la semana pasada hablábamos de que la vieja escuela era pura bala, ¿verdad? Puro pleito y de confrontarse. Y él dice, no hombre, mire, se puede hablar, puede hacer... este tipo de preguntas y con eso avanzar en los temas de negociación. Y esta semana vamos a hablar del siguiente capítulo que habla del espejo, ¿verdad? Y, uh-huh. y de cómo nos da varias técnicas cuando estamos precisamente entablando una negociación con otra persona o con otras personas y nos da pues varias técnicas que nos permiten avanzar sobre lo que queremos lograr. Es interesante porque este capítulo inicia, bueno, es gran parte, o sea, él enseña del principio del espejo a través de un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Es que fíjate, viste que en el libro siempre empieza con una historia, empieza con una historia de negociación, ya sea de rehenes, de robos, de todo lo que él ha estado involucrado, de secuestros, ¿verdad? Sí, y es bien interesante porque habla de, en este caso, habla de que es un asalto a un banco en Brooklyn, creo que es, o en Nueva York. Ajá. Y él cuenta de que él venía en el pueblo, ¿decís vos? Sí, ahí en tu pueblo. habla de que él venía de hacer una negociación con algo más complejo, un tema creo que era de terroristas o algo así bien complejo. Entonces él pensó que iba a ser muy sencillo. Ajá, sí. Y a veces uno tiende a minimizar a la contraparte cuando estás negociando. Entonces ahí empieza él enseñando algunos de los principios que al final él refuerza de que un buen negociador siempre está preparado, ¿verdad? Ajá. Entonces es importante investigar las condiciones en medio de o el ambiente en los cuales se está dando la negociación. Conocer quién es el interlocutor y bueno, ahí realza mucho el poder extraer información. Tal vez no la palabra, bueno, en este caso como era una negociación de pues... Con rehenes. Pues sí, ¿verdad? Pero digamos... En el caso de negociación, ya trayéndolo a la práctica nuestra, no es tanto extraer información, pero sí obtener información de los intereses, uh-huh. de lo que le apasiona al interlocutor, para saber cómo conectar con la persona de mejor forma, ¿verdad? Ahí recuerdo de otras escuelas de negociación donde contaban de un ejemplo, yo no sé si vos lo fuiste expuesto a ese contenido, pero hablaban de un ejemplo de una persona que tenía en su oficina la foto de sus hijos jugando fútbol. Y creo que eran del Real Madrid, ¿no? Recuerdo un equipito de esos. Saludos al Pastor Ronnie. Pero él empieza a celebrar para congraciarse con el interlocutor y que ese interlocutor tenía la foto porque a sus hijos les gustaba el Madrid, pero a él le gustaba el equipo contrario, digamos, ¿verdad? Algo como me pasa a mí. Entonces es importante tener como ese contexto, ¿verdad? Y poder... visualizarlo y de ahí en la historia pues él también cuenta cómo la persona era muy
importante y a veces cambiaba de tema a cada rato y a las noticias les habían dicho de que las personas que estaban haciendo el atraco se iban a entregar. Iba a ser muy fácil, ¿verdad? Iba a ser porque muy fácil. Es que fíjate vos que en ese primer principio que hablas, que se llama las asunciones ciegan, las hipótesis guían. Es decir, que a veces asunciones viene de perdónenme el anglicismo. El assumption que le dicen, ¿verdad? Fíjate que son los supuestos, que suponemos cosas. Uh-huh. Eso habla de eso, se refiere con asunción. Y es que entonces un buen negociador no supone, ¿verdad? Exacto. Sino que va abierto. Valida. Fíjate que va abierto a diferentes posibilidades, incluso posibilidades que él no conoce. Entonces, una parte al inicio es ir preparado, como vos decís, con las preguntas para tratar. Fíjate que así decía, me encantó eso. Dice que para tratar, el negociador va y hace las preguntas para tratar de exponer esas cosas que él no conoce lo antes posible. Fíjate, entonces, lo que nos dice es porque los, digamos, no voy a decir los malos negociadores porque así no dice el libro tampoco, pero así, ¿sabes qué dice? Dice, la gente muy inteligente, me sentí aludido, fíjate, porque dice que la gente muy inteligente sí se cierra en sus propios criterios. Entonces, no le va bien negociando porque asumen que lo que ellos saben es todo lo que hay por saber. Y un buen negociador lo que dice es, no, esto es lo que yo sé, pero puede haber otra serie de posibilidades más. Yo voy a ir abierto, voy a hacer las preguntas que más adelante nos da unos tips y para tratar de exponer cuáles son los intereses y cómo puedo afrontarlos. Entonces, eso me encantó porque realmente por lo menos me saca del cuadrado de, esto es lo que vas a ir a negociar con estos supuestos, sino es, no, hay correcto. Más posibilidades, tener que ir más abierto para poder llevarte una mejor negociación. Y cuando él habla de estar preparado, no es, uno tiene un entorno, tiene un aprendizaje, tiene una cosmovisión, y verdad, y a veces uno tiene hasta juicios preconcebidos. Y lo que dice, lo que él recomienda es un buen negociador está preparado, pero no es solo prepararse conociendo al interlocutor, sino dice, le voy a leer la frase que dice, un buen negociador está preparado desde el inicio para cualquier posible sorpresa. Así es eso. Pues está abierto a las opciones, ¿verdad? Y trata de provocar con sus habilidades de que las sorpresas sean reveladas, ¿verdad? Entonces, eso me gusta mucho porque uno a veces llega con un juicio preconcebido y ya da que un supuesto es como una ley y no necesariamente así, es así. Entonces, cada vez que usted vaya a una mesa de negociación, esté preparado para las sorpresas y trate de validar sus hipótesis, ¿verdad? Si usted está llegando a una, no llega a una conclusión sin confirmarla previamente, ¿verdad? Sino que escuche. Esa parte es genial. Fíjate que aquí dice otra cosa que soporta lo que estabas diciendo. Dice, los grandes, fíjense, por eso es que no quería usar la palabra bueno. Dice, los grandes negociadores son capaces de cuestionar los supuestos. Voy a cambiar aquí la traducción, dice asunciones. Los supuestos del resto de los participantes implicados, las suposiciones, perdón, de los participantes implicados, ya las hayan aceptado por fe o por arrogancia, y así se mantienen más abiertos emocionalmente a todas las posibilidades. Y hoy esto es lo que más me gustó, y más ágiles intelectualmente en situaciones dinámicas. Es decir, ¿qué es lo que le pasa a él en la historia? O sea, es decir, fíjate que dice que cuando están negociando con los robabancos que tienen rehenes, él empieza otro a negociar. Y él supone que se van a entregar rápido porque algo les dice el jefe del atraco que les hace entender, a suponer a ellos que se van a entregar rápido. Y eso es lo que comunican a la prensa. Pero luego se van dando cuenta que lo que les está echando, como dicen en Guatemala, es buen chapín,
dicen, les está echando puro rollo, ¿verdad? Y entonces empiezan a ver que esto se va alargando, se va alargando, se va alargando, hasta que él entra a participar en la negociación, se dan cuenta y él empieza a ver las diferentes aristas que son diferentes, las diferentes posibilidades que hay en la negociación. Es decir, ellos no están pensando en entregarse todavía, sino están pensando en salir y de buscar una salida para salir exitosos del atraco. Sí, interesante, porque él en algún momento sí dice que les den una furgoneta, una camioneta, un vehículo para movilizarse, salir con los rehenes y entregarse, e ir a ellos mismos entregarse. Eso es lo que él dice. Por eso es que el jefe supone de que se van a entregar. Pero en realidad lo que él en su pensamiento, el que estaba orquestando el atraco, lo que quería era tener alternativas para huir, porque la persona que los iba a llevarse se había ido. Cuando vio que toda la policía se había dado cuenta, él los dejó vendidos, ¿verdad? Y se fue. Entonces, bien interesante. Entonces, a veces uno tiene otra suposición, es que no sé cómo llegó el jefe también a concluir de que era una banda internacional, ¿verdad? Sí. Y era por los mismos mensajes que él le decía. Entonces ellos supusieron eso, que era una gran banda por los mensajes que él le daba. Fíjate que dice, porque por eso es que él habla de esto y quería hacer énfasis en por qué uno supone antes de llegar. Tiene que llegar abierto porque las situaciones se pueden ir moviendo. Es lo que habla de las situaciones dinámicas. Dice, fíjate que dice que llegamos con la intención de aceptar una rendición. Oí. Pero la situación se torció casi de inmediato. Todo lo que dimos por hecho estaba equivocado. Wow. Fíjate, en una negociación, y eso nos pasa. Y por eso a veces salimos, voy a pintarlo de esta manera, golpeados en una negociación, o es decir, no logramos lo que teníamos como objetivo porque damos por hecho ciertas cosas y luego el cliente, nuestra esposa o nuestro cónyuge, tiene otra visión de hacer las cosas, ha comunicado algo distinto y cuando nos damos cuenta ya la embarramos, ¿verdad? Y es interesante porque otro de los principios que menciona el libro, ¿verdad? Como sugerencias de cómo aplicar el efecto espejo, ahora ya lo vamos a hablar un poquito más a detalle, pero él habla dentro de las conclusiones del capítulo que dice que los que entienden, quienes entienden la negociación como una batalla de argumentos, terminan abrumados. Y él menciona de las cuatro voces, porque son, digamos que son dos interlocutores. Ajá. Entonces está los hechos del interlocutor uno y del dos, pero también está la conversación que uno tiene en su mente. Entonces la gente tiene abrumada porque está en lo que oye, lo que él piensa y los facts de él, entonces, y lo que el otro piensa. Entonces se vuelve una serie de supuestos que al final pues no llevan a lograr llegar a un lugar de conciliación o de acuerdo. Entonces él dice, no es que es una batalla, dice, la negociación es un proceso de descubrimiento, dice. Entonces cuando uno cambia el paradigma de que yo tengo que ganar o estoy perdiendo, a descubrir los intereses, descubrir los motivadores, o dirían en tu pueblo, los drivers, ¿verdad? uno empieza a descubrir precisamente qué es lo que mueve a las personas. Y entonces ya entra un poquito en la parte de que es importante acallar las voces que están en la cabeza. O sea, no dejar que eso pase, sino entrar con preguntas para validar ciertas hipótesis y confirmarlas. Ya una vez confirmadas, entonces sí, reafirmar la hipótesis de lo que se acaba de conversar con la contraparte. Y es que fíjate, lo que él recomienda ahí, precisamente en lo que estabas hablando y leyendo, es lo que se llama la escucha activa. Y lo que te dice es, pues, miren, uno tiene esa vocecita, ¿verdad? Yo cuando es, hay veces que la logro identificar a veces me hace mucho ruido, a veces me da mucha paz y mucha sabiduría, a veces me hace mucho ruido. Y entonces lo que dices, mire, calle esa voz, ponga toda su atención en las respuestas que le están dando. Se llama escucha activa. Dice, con esta forma de verdadera escucha activa, ayudado por las tácticas que aprenderás en los siguientes capítulos, dejarás desarmado a tu interlocutor. Dice, o sea, es decir, porque vamos a entender, vamos a comprender cuáles son los intereses de nuestra contraparte.
Dice, el objetivo es identificar lo que nuestros interlocutores necesitan en realidad, en términos ya sea económicos, emocionales o del tipo que sea, y hacerles sentir lo bastante seguros para que hablen largamente de lo que quieren. Esto último nos ayudará a descubrir lo primero. Es fácil hablar de nuestras pretensiones, de aquello que queremos, pues representa la aspiración de salirnos con la nuestra y sostiene cualquier ilusión de control que tengamos al empezar una negociación. Es decir, es salirnos de lo que nosotros queremos y escuchar a la otra persona, ponerle todo nuestro foco, acallar esa voz para poder realmente poder entender qué es lo que ellos quieren. Y interesante, porque al final, cuando uno está en un proceso de negociación, obviamente no estamos, nosotros no estamos, bueno, no sé, tal vez a algunos sí les gustará, ¿verdad? Pero regularmente en los procesos de negociación no es que estamos haciendo elementos que pongan en riesgo la vida de otras personas. A veces sí, pero muchas veces no. Y entonces a veces uno dentro de ese proceso se vuelve un poco obtuso, ¿verdad? De no ver las alternativas para poder llegar a un acuerdo que va a favorecer a ambos y no solamente esa famosa frase, ¿verdad? Me salí con la mía, uh-huh. O lo logré, ¿verdad? Y esa satisfacción que no estoy diciendo que sea malo, pues, o sea, cuando uno pues gana un negocio y logra concretar para ayudar a algún cliente, ¿verdad? Genial, pero la idea es quedarse con esa satisfacción de que uno evaluó las opciones para realmente generar el valor que uno está prometiendo. Pero en ese proceso, digamos, de escuchar, la escucha activa también habla de que uno tiene que bajar el ritmo, ahí ¿verdad? Ahí vas, ajá, sí. Porque a veces uno, como nuevamente vuelve a recaer en el proceso de suposiciones, ya sé qué es lo que necesita. Y entonces hace un planteamiento completo y lo invertís y ya está todo tu equipo. Y cuando llegas, yo no era eso lo que esperaba. Así porque es. No escuchamos, ¿verdad? Entonces, y esa parte que estás hablando, que es querer salir rápido de la negociación o hacerla rápido. Fíjate que yo cuando estaba leyendo eso sí se me vino a la mente, voy a compartirles un minutito. La negociación, una de las que yo considero de las más exitosas en las que he tenido parte, estábamos en México, específicamente, fíjate, en Tijuana. Y pasó algo de esto, porque fíjate que llegamos ahí porque ya se de hecho ya esta negociación, ¿sabes?, se había perdido. Y llegaron, era la implementación de un software. Y habían y otra, eran tres empresas, una de esas éramos nosotros y otras dos, y las otras dos tampoco habían logrado solucionar. Entonces él volvió, fíjate, el cliente volvió a hacer otra ronda. Entonces yo capturé la llamada. Y tanto que quien en ese entonces era mi socio me dice: mira, no, con ellos ya no vale la pena negociar, ellos no quieren nada, que no sé qué. Dije: ¿sabes qué? Déjame. Y él me dijo: ¿sabes qué? Me dijo el mexicano, me dijo: mira, ¿por qué no venís? Vení a visitarme y platiquemos. Y entonces fíjate que me fui, fui para allá y me había contado: bueno, mira, es que esto es lo que quiero, pero empezamos a hablar del proceso, nos tomamos un tiempo para, le fui haciendo algunas preguntas de cómo era el proceso. Al final, para no hacérselas tan larga, ganamos la negociación por no solo el ganar el proyecto, sino también hicimos una buena negociación en honorarios. Pero fue porque cuando él fue describiendo, fíjate, no solo era, querés implementar el software y esta es la herramienta y esto se hace. No, había una parte del proceso que yo había tenido la experiencia de manejarla de otra manera y eso aceleraba la implementación. Entonces le dije: mira, ¿y esto por qué no lo hacemos así? Mira, has probado de esta manera, has visto esta tecnología que había en ese momento, que esto te puede acelerar. Y me dijo: no, eso nunca. Y no era algo que los otros no supieran. Simplemente fue escucharlo y ver dónde le había dolido, dónde le estaba doliendo el zapato. Porque todos ofrecíamos lo mismo, pero entender eso, hacerlo más despacio, escuchar los pasos que él ejecutaba en ese tiempo en sus procesos, fue lo que ayudó. Y creo que es algo de eso. A veces no es solo de ofrecer, sino de sentarse, escuchar a las personas y poder entender cuál es su interés y su necesidad. Y en esa parte, en el ejemplo que él plantea, él habla de que en el proceso de negociación de estos rehenes y el banco,
en algún momento cambian de un interlocutor a otro. Así es, sí. Lo que le dio como una oxigenación, y de hecho cuando la persona se ve que la sacan, porque la sacan de su entorno, pues esto en un tema hostil, pero en este caso que estás dando el ejemplo, te dio el chance como de oxigenarlo y de darle como el chance a escuchar otras alternativas, no decir, no, eso no me sirve, sino que poder poner al frente de él otra alternativa que, gracias a Dios, funcionó en este caso. Pero me llama la atención que el libro menciona de que hay quizá un interlocutor, pero siempre hay personas alrededor escuchando para identificar comportamientos, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, ¿verdad? Hacer sus anotaciones de qué es importante, y eso permite levantar, lo que hablábamos hace un rato, el descubrimiento permite levantar mayor detalle de la necesidad para poder llegar a una negociación efectiva. Esa parte, digamos, de que uno se emociona, ¿verdad? Y ya tiene la solución y tranquilo, bájale un cambio y oxígenelo nuevamente para validar, y si lo confirma, entonces sí proceda, ¿verdad? Y otro de los consejos que dice es sonría. Así es. Me pareció genial esa parte, ¿verdad? Esa es la que habla del tema de la técnica del reflejo. Sí, la técnica del reflejo. ¿Y cómo lo viste vos? ¿Qué? A mí lo que me gustó fue que él dice, si usted va en la calle y usted le sonríe a alguien, usualmente la otra persona le va a responder con una sonrisa, aunque no lo conozcas. Ajá, sí. ¿Verdad? Más entonces, sido guatemalteco, fíjate. Somos así, ¿verdad? Entonces, pero digamos, habla entonces de y da ejemplos, ¿verdad? De que la persona termina con unas frases y entonces cuando el otro lo agarra las últimas tres frases o tres palabras. O las palabras clave de lo que dijo. Exacto, ¿verdad? Entonces la gente se siente entendida. Eso, comprendida. Y se empieza a abrir. Porque habla de que en algún momento en ese proceso de negociación del ejemplo del libro, habla de que ellos también cambian de interlocutor. Por alguna razón, el líder no estaba, entra el otro y se identifica más y él fluye más en ese acto reflejo y empieza a compartir más información porque se siente identificado. Fíjate que habla también de un experimento, no sé si lo viste, que habla de un experimento que hicieron en un hotel. Entonces van al hotel y hay un grupo de camareros que solo dan, son muy amables con el cliente. Pero hay otros que repiten las últimas palabras del cliente y le hablan y lo atienden de acuerdo a lo que él necesita. Y el grupo que hacía esta técnica de reflejo, de espejo, tuvo un 70% más de propinas, porque la gente se sentía agradada y se sentía bien atendida. Sí, no, la verdad que tiene muy buenos consejos. El tiempo se nos ha terminado. Hay un tema de los tonos de voz, pero yo creo que ya no nos da tiempo, ¿verdad? Lo invito a que pueda leer el libro. Habla del tono del locutor de radio, del programa nocturno. Habla del tono positivo alegre y del tono asertivo. Sí. Ay, ya se nos fue el tiempo. Solo, Jaime, porque mira esto, me encantó esto. Dice, fíjate, ese es el experimento. Dice, un grupo de camareros empleaba el refuerzo positivo y prodigaba elogios y reafirmaba a los clientes con palabras como genial, sin problema y claro que sí, como respuesta a cada comanda. El otro grupo utilizaba el método del reflejo con sus clientes simplemente repitiéndoles la comanda. Es decir, agua, señor, con mucho gusto, señor, le sirvo agua. O sea, fíjate. Y entonces dice, los resultados fueron impresionantes. La propina media de los camareros que usaron el reflejo fue un 70% mayor que la de quienes usaron el refuerzo positivo. Tremendo. Entonces, ¿verdad? Tremendo, es una super técnica. Ya no podemos profundizar más porque se nos fue el tiempo. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Rodo, muchas gracias. Gracias, Mauricio. También ha sido un gusto estar estos tres lunes aquí con ustedes. Dios los bendiga a toda la audiencia y que pasen una excelente semana. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Que Dios bendiga su semana y nos vemos próximamente. Hasta pronto. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para